Bienvenidos a Denis on the Lens, bienvenidos a este bonito fotorreo una vez más, gracias por acompañarme. En el video anterior estuvimos en la Estatua de la Libertad tomando unas cuantas fotos, pero en este video nos vamos a una aventura muy diferente, nos vamos a otro país, nos vamos a Canadá. ¿Cómo llegué a Canadá? ¿Cómo llegué aquí? Bueno, ahí. Bueno, pues descúbranlo en este video. Adelante. Estuvimos en la Estatua de la Libertad un buen rato y de ahí nos fuimos a BH Photo, que es la tienda de fotografía más grande de Estados Unidos. Amigos, ay, me veo fatal. Por fin estoy contento porque ya vine al lugar al que quería venir desde un principio. Vean nomás todo este cagadero. Vean todo eso. ¿Quieren esta red? Les compro si quieren esta, ¿dónde está esta red? Se las compro. ¿Cuánto cuesta? ¡Pinche madre! Después de haber visitado esa bonita tienda, tomamos un autobús que nos llevaba a Buffalo, en el estado de Nueva York. Pero regresemos a unas cuantas horas antes, en la mañana de ese mismo día, a mi mamá se le ocurrió la grandiosa idea de ir a las Cataratas del Niágara, ir a conocerlas. Entonces investigamos un poquito qué era necesario. Hay dos formas de estar en las Cataratas del Niágara: puedes estar en el lado estadounidense o en el lado canadiense. Pero queríamos entrar al lado canadiense, así que investigamos qué era necesario para entrar a Canadá. Resulta que necesitábamos un documento llamado ETA o Electronic Travel Authorization. Ese nos iba a dejar entrar a Canadá. Así que lo tramitamos en internet, se te cuesta unos 10 minutos y son, creo que son $14 o no. $14 canadienses, son como 140 pesos, 150 pesos, una onda así, mexicanos, y es súper rápido y súper fácil. Una vez tramitado eso, compramos igual por internet un boleto de autobús de Manhattan, de Nueva York, a Buffalo, en el estado de Nueva York, que recuerden que está la ciudad de Nueva York y está el estado totalmente separado. Y pues ese boleto nos costó unos $140, unos 2,800 pesos, y ya estábamos listos para ir a Canadá. Amigos, bienvenidos a este cotorreo, mejor dicho, a este fotorreo. Nos encontramos en Buffalo, en el estado de New York, que es diferente a la ciudad de New York. Está bastante... ¿Qué traes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien, loco? ¿Todo bien? No me ataques, no me ataques. We have no tornadoes, we have no hurricanes, we have no forest fires. Yeah, like in California, there's a lot of... We don't have any of that stuff. We have no floods. That's great. Because in California, you know, the fires are really crazy. Fires are crazy, man. Yeah. That's really bad. And you know, the thing with the Amazonian River, that's also really crazy. Yeah. You heard about that? Yep. Damn. Yeah, for sure. Una vez llegando a Niagara Falls, fuimos a la frontera con Canadá y vimos las puertas fronterizas, y al lado había una lista con los países que necesitaban visa para, bueno, los ciudadanos de estos países que necesitaban visa para poder entrar a Canadá. Entre ellos estaba México. Nosotros no habíamos tramitado ninguna visa, pero otra vez no nos rendimos ahí, así que hice una llamada a la embajada de Canadá. Conseguí ahí el número en la embajada de Estados Unidos, conseguí el número de la embajada de Canadá muy rápidamente, y hice una pregunta: tengo pasaporte mexicano, puedo entrar a Canadá, estoy en este momento en la frontera de Niagara Falls,
quiero entrar a Canadá, ¿puedo hacerlo? Y me dijeron, claro que sí, tú como mexicano no necesitas visa canadiense. Y yo, pero hay una lista ahí en la frontera, en la mera frontera, que dice que sí la necesito. Y me dijeron, ah, es que esa lista debe ser vieja. Sinceramente no sé por qué tienen esas listas si son viejas ahí, pero bueno, logramos pasar eso, cruzamos a la frontera de Canadá por medio de un puente que conecta los dos países llamado Rainbow Bridge, que está bastante bonito. Ok, pues vamos. Canadá. Ok, soy... Ya siento multa. Ok. Pues ni modo, vámonos. Es acá. Hola, papis, ¿cómo ven? ¿Qué tal? Ahí están las pinches cataratas del Ñangarán. Mira nomás. Mira nomás. Ahí está la frontera, la fronterita, y mi jefita tomándose una selfie. Mira nomás, pura loquera. ¿Cómo ven, papis? Ahí está, estamos en Canadá y ahora en Estados Unidos, vean nomás. Este poste representa la línea. ¡Ay, cabrón! Ya estamos en Canadá. Vean nomás, somos internacionales. ¿Cómo ven, papi? Pasamos a inmigración, que fue sinceramente súper fácil. No revisaron mochilas, no las pasaron por ningún aparato, no había ningún tipo de detector de metales. Solo revisaron nuestro pasaporte y lo sellaron y nos dejaron pasar súper rápido. El oficial de inmigración, súper buena onda. O sea, de verdad, persona súper agradable, súper chido. Nos recomendó unos restaurantes. Es una diferencia enorme con la mayoría de los oficiales de inmigración de Estados Unidos con los que he tenido experiencias. Pero realmente, canadienses, muy buena onda. Es cierto, el estereotipo, son muy buena onda los canadienses. Ok, papis, me están acompañando ya en la GoPro. Vamos a las cataratas del Niágara. Bueno, ya estamos aquí, como lo he estado diciendo desde hace 20 minutos. Pero, jefita, ¿estás contenta? Ay, oh, yo estoy bien contenta porque ya tengo otro país en mi lista. ¿Otro país en su lista? Y ya, ¿cuántos países has visitado, jefa? Uy, no sé, como 10. No. No está tan interesante ese señor con su... con su señora. Vamos a venir hacia acá. Eso se ve bien, eso se ve bien. Ándale. ¿Qué más? Turistas. Es que es un lugar demasiado turístico. O sea, la gente sí se ve muy turística. Muy turista, pues. Gente turística. Gente turista, ¿no? Entonces, si eso no está tan chido, queremos ondas más originales. Ondas más perronas. Pero pues no encontramos nada tan... Ese señor se veía interesante, pero pues no sé. Estas van a salir mejor. Nada, déjame tomar esta foto y ya me voy. Después de esas fotitos fuimos al edificio del Hard Rock y subimos a un buffet, Skyview Buffet, con vista a las cataratas. ¿Qué tal, papi? Ya estamos comiendo. No quiero grabar mucho a la mesa porque es de mala educación. Una vez terminada nuestra comida, decidimos conocer las cataratas un poco más de cerca, así que compramos un tour que nos lleva a la niebla de las cataratas. Señor Pato, déjeme tomarle una foto a usted y a su familia de patos canadienses, patitos. Ok, papis, vean nomás. Ok, vamos a ver qué tal. El tour dura unos 20 minutos y nos acercan lo más posible a la cascada como tal.
el agua está fría, terminas empapado, con mucho frío, con tus ojos ardiendo y una experiencia súper bonita. Después del tour, estuvimos un rato en el área de descanso, tomamos una cerveza y escuchamos música canadiense en vivo. ¿Por qué les digo canadiense? Porque había bastantes canciones de Neil Young. Después de esa chelita, fuimos al pueblo de Niagara Falls a comprar, pues, souvenirs. Como pueden ver, ya estoy cambiado. Me pueden notar un poquito más canadiense, de Canadá. Así que, pues, me acabo de comprar mi sombrerito canadiense de Canadá, mi banderita canadiense de Canadá. Con el poder canadiense adquirido por mi sombrero, adquirimos valentía para ir a Skylon. Es un edificio comercial, pues, muy bonito. O unos de canasta, unos taquitos de canasta. Después regresamos al área de las cataratas e hicimos un poco de street photography por ahí. Tomamos muchas fotos, muy buenas fotos, pero es cotorro para otro día, así que regresamos al estudio. Amigos, otra vez nos encontramos en el estudio. Espero les haya gustado mucho el video, espero les hayan gustado mucho las fotos. Recuerden que si les late este desmadre fotográfico pueden suscribirse allá abajo, pueden seguirme en Instagram para ver avances de todos los videos, avances de todas las fotos que van a ir saliendo en estos videos, acompañarme en mis viajes y pues bueno, eso es todo, muchas gracias, recuerden que esto es Dennis on the Lens, nos vemos en el próximo video donde vamos a tomar street photography bien cabrón.